Dionisio Estrada y Mauricio Imay con nosotros. Bienvenidos a SportsCenter. Caballeros, fuerte abrazo. ¿Y qué tanto tenemos que reconocer, mi querido Dionisio, este resurgimiento de las Chivas, que de tener prácticamente un torneo perdido, ahora están en zona de repesca para jugar de locales? El saludo, Cari, también para Mau y por supuesto para Sergio Dip. No mucho, hay que decirlo. Él ha movido sus piezas, algunos jugadores que uno tenía dudas, quizá. Por ejemplo, hoy yo en el arranque no entendía por qué Alvarado a la banca, por qué Olivas a la banca, metía a Sepúlveda, por supuesto, a lo que era en esa línea de tres centrales. Se la juega con Pavel Pérez por un lado, se la juega por Orozco también atrás. Pero bueno, al final de cuentas, este equipo de Guadalajara creo que ha encontrado cierto ritmo, cierta velocidad y cierto dinamismo. Le ha salido, y jugando adelante con Alexis Vega y con Saldívar también, cuando el otro técnico tenía por ahí delanteros y no los metía, jugaba con el famoso falso 9, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado a poner orden, ha llegado a poner a la mayoría de los jugadores en su lugar, y también, bueno, el factor suerte y el factor del portero. Porque hoy el Guacha Jiménez termina sacando dos bombazos, uno de Madrigal y el otro el cabezazo, que realmente eran para gol y significaba la ventaja necaxista en ese momento, ¿no? Sí, pero la suerte te puede acompañar una jornada, dos jornadas. Ahora son 4 de 4 con cadenas y las 4 victorias. Ya son más victorias que las que acumulaba Leaño en todo el torneo, Mauricio. ¿Para qué están estas Chivas entonces ya pensando en repesca? A ver, yo siempre he dicho, Cari, buenas noches y fuerte abrazo para todos, que el chiste en el fútbol mexicano es llegar bien a la liguilla, y llegando bien está para competirle a cualquiera. Aún así, yo creo que liguilla se requiere de profundidad en el plantel, en el armario, y ese no lo tiene el Guadalajara. Yo creo que está para calificar a liguilla, porque yo creo que va a ganar sin saber todavía bien a bien a quién va a enfrentar en el repechaje. Yo creo que va a calificar a liguilla y para mí se va a quedar en cuartos de final. Ahora, quizá uno peca también de malpensados, ¿no? Pero ¿en qué radica principalmente ese factor o la clave, Dionisio, para haber visto tal cambio literal de la sombra a la luz absoluta por parte de las Chivas? No te rías, ya sé para dónde vas. No, no es que tú dices, uno peca, no, tú estás pecando, tú eres la mal pensada, tú eres la que quieres que nosotros digamos que tiene que ver con que les pusieron la camita a Marcelo Michel Leaño o que el famoso efecto, la fuerza del afecto, termina siendo retroactivo, ¿no? Y se presenta a la época de cadena, ¿no? Entonces, pues para que vean que aparentemente, a ver, a veces no necesitas estar solamente bien con los jugadores, llevarte bien, necesitas entonces ser un técnico, poner a los jugadores donde se debe, dejar de estar inventando, en caer en discursos vendehumos, y entonces tomar con mayor seriedad esto. Yo pienso que va más por ahí, más que le hayan puesto la camita, tal como tu mente, que mi querida Cari, está pensando. Hombre, qué casualidades de la vida. No sé si causalidades. Pero a ver, mi querido Mauri, ya con lo hecho hasta ahora, visto lo visto, ¿consideras que las Chivas deberían de parar de frenar un tanto su búsqueda por nuevo técnico y darle el beneficio de la duda a lo que pueda hacer cadena también en la ya etapa de repesca y liguilla quizá? A ver, me parece que ese balance se tiene que hacer al final del torneo. Si bien fue un buen revulsivo para el conjunto de Guadalajara, Ricardo Cadena, yo creo que el equipo de las Chivas tiene que seguir buscando ese plan B, que evidentemente no tenía, ¿no?, cuando cesaron a Marcelo Michel Leaño. Me parece que ni la directiva esperaba que Ricardo Cadena lo fuera a meter a liguilla como lo va a hacer, ¿no? O por lo menos tener la posibilidad en repechaje. Y de acuerdo a esos malos pensamientos tuyos, Cari, y por lo que escucho también un poquito de Dionisio, a ver, en el caso del Guadalajara me parece que ahí cabe a la perfección el describir el fútbol como un deporte muy, muy fregado, por no utilizar un término más grosero, ¿no? En realidad, creo que lo puedo decir por la hora, el fútbol es jodido. Y es que dices, se le fueron puntos a Marcelo Michel Leaño porque no le ganó a Puebla cuando le debió haber ganado, porque no le ganó a León cuando le debió haber ganado, cuando jugó su mejor partido contra Toluca y le empataron al 96,
De repente a mí por lo menos me cuesta trabajo entenderlo. Entiendo lo que dice Dionisio, el verso que quizá le jugó en contra a Marcelo Michele Año, el que nunca tuvo un partido redondo, no un capítulo brillante de 90 minutos, pero sí tuvo algunos buenos lapsos que no terminó por ganarlos, desafortunadamente para él. Bueno, bienvenida a toda nuestra audiencia de ESPN Deportes y de ESPN 2 que se unen con nosotros mientras estábamos aquí escuchando el análisis del resurgimiento de las Chivas, que como ya mencionaba Mauricio Imay, con Marcelo Michele Año dejaban escapar los tres puntos o puntos de última hora, y ahora resulta que rescatan puntos de última hora. Hoy lo hicieron ante el Necaxa, sí. Y ya están ahí en zona de repesca para además jugar de locales. Caballeros, muchísimas gracias. Fuerte abrazo de Dionisio Estrada y Mauricio Imay. Gracias.